Buenos días, niños. Buenos días, profesor Patricio. Asiento. Gracias. Marcelo Ancapi, Caterina Ábalos, Carla Avilés, Constanza Avilés, Álvaro Calderón, Constanza Cifuentes, Michael, Marjorie, Dixon, Ramsel, Génesis, Betsabet. Ya, jóvenes, hoy día terminamos entonces todo lo que es la unidad de básquetbol, así que van a ir al camarín, se sacan la parte superior del buzo, sacan su balón y vamos a realizar el calentamiento. Tenemos 10 minutos para hacer el calentamiento. Trabajemos con el balón, elongando, muévalo, muévalo, por el poder de las piernas, vamos, trabaje. Eso es. Piernas juntas, pasamos el balón por atrás, estire bien, siendo las rodillas. Arriba, trote, muévase. Notan allá. Alto, vamos, elongamos arriba ahora. Con el balón, vamos. Vamos abajo acá. Pases el balón por entre medio del cuerpo. Alrededor del cuerpo, vamos. Eso, ahí. Soy bien enojón. Tengo que reconocer, soy gritón. Y eso es mi pasado castrense. O sea, no me lo podía sacar nunca. Pero ellos me quieren. Yo entiendo que ellos me quieren mucho. Soy de disciplina férrea, pero alegre. Y centro en mi enseñanza en que el niño esté feliz. Ese es. Es mi doctrina, que el niño esté siempre feliz. Ya, vamos a trabajar hasta la mitad boteando, hasta acá. Vamos, venga. Botee, botee hasta acá. Chicas, ustedes tienen que seguir el trote. Ustedes trotan igual hacia el balón. Vamos, vuelva. Ahí está. Vamos, siga nomás, siga, vuelva. Estamos en calentamiento todavía. Venga. Sí, en un grupo de 45 como acá, ustedes se van a dar cuenta, hay niños que tienen habilidades para algo, hay niños que no tienen habilidades. Entonces hay que hacer una educación diferenciada en el niño que le cuesta, al niño que no le cuesta. Hay que hincarle el diente al niño que le cuesta más hacer una voltereta, al que le cuesta más dominar el balón. Y los talentos, esos tienen una educación casi aparte. O sea, yo con mis talleres deportivos me aboco a lo que es la élite deportiva. Sobre la cabeza, doy un pase, doy un paso para avanzar. Claudia, deja tu pelota en el piso. Mira, recibe esta. Ahí. Y vuelvo, vamos. Da el pase. Eso es. Para que la pelota vaya con fuerza. Eso. Es el ejercicio, vamos. Dixon, quédate ahí. Alto. Acá, Dixon. Ahí. Eso. Vaya. Hay de todo, clase, digamos, clase media baja, digamos las cosas. Clase media baja, hay casos de clase media acomodada, pero el grueso, el 70%, clase media baja. Sueldo 125 mil pesos mensuales, 200 mil pesos para un grupo familiar de 6, 7 personas, donde hay que pagar agua, arriendo, luz, colegio. Más o menos el clase media baja, mucha familia, padres separados, madres solteras. Padre, niño en la drogadicción. Ahí, frente a este grupo de bolos. Atrás.
Vamos, tira ya, vamos. Mi clase se hace con lluvia, sin lluvia, están los equipamientos necesarios. De hecho, no tengo, tengo un porcentaje bajo de niños con obesidad. Trabajan duro. Yo le doy bastante duro a lo que es el acondicionamiento físico. Yo cumplo el acondicionamiento físico 6 meses, 2 deportes colectivos, 1 deporte individual y 1 danza nacional o extranjera. Ya chicos, a equiparse. Camarín. En el camarín de mujeres. Ya, pues equipate rápido. Te pido por favor. Los elásticos van acá abajo, acá. Para mí la clase mía es el patio. Por eso el cuadrado este para mí es clave. No andan niños molestando, nadie me interrumpe en mi clase. Las profesoras cuando salen a la una, si yo no he terminado, rodean el patio para ir a almorzar. O sea, me respetan este espacio que es mío. Yo no molesto a nadie, ellos tampoco me molestan a mí. Posiciones, ¿usted va a saltar? Ya. ¿Quién va a saltar acá? ¡Callazo! ¡Ven a saltar! Ya, ubíquense la fusión. ¡Ven, Pablo! ¡Pablo, aquí! Básica, básica. De kinder, mamá. Aquí, mira. De kinder que vengo enseñándose. Ya. Ubíquense. Vamos aquí. Vamos. Vengan acá, vamos todos acá. Concéntrense, no se ría. Vamos a elongar ahora. Eso es. Vamos, cruzamos la pierna ahora. Vamos acá, cruzamos y bajamos al lado. Ahí. Vamos a un lado, eso. Busca abajo ahí. Meta bien adentro. Suelte. Levante acá. Tire arriba, son de valla, vamos adelante. Busque adelante, eso. Busque adelante. Van a los camarines, dejan los petos, dejan los balones, se lavan y se aprestan para salir al recreo. Muchas gracias. Ya, vámonos. Lo hace cansarlos mucho también, pero bien, enseña bien. Me gusta cómo enseña. Y ojalá que siga mucho tiempo en el colegio, ¿no? Que antes no sabíamos ni cómo se boteaba la pelota. No sabíamos la posición de la mano. Estricto, pero bueno. Pero igual nos enseña estas cosas. Pero es estricto, pero enseña bien. Uno aprende con él. Thank you.
vamos ya a darle el toque final a lo que es la cueca. ¿Alguien tiene un pañuelo? Sí. Ya. Bueno, el dibujo que tenemos acá, el varón, una vez que hace el paseo, deja a la dama al otro lado o acá y se ubica acá. Y partimos acá con la vuelta inicial, ¿cierto? Siempre mirando a la pareja. Ahí. Llegamos acá, nos vamos al medio, marcamos con ella y giramos. Y preparamos las medias lunas. Medias lunas. Nos vamos acá, marcamos, pum. Marcamos las medias lunas, llegamos al medio, miramos y cambiamos de lado para el espolillado. Se mueven por todo el círculo, nos vamos atrás, música, damos la segunda vuelta y marcamos el zapateo. Terminamos el zapateo, damos la vuelta final, pum. Brazo a la niña. Y terminamos. Eso es. Ya, la Leila con el Marcelo acá. Ya, la Francisca con Ampuero al otro. Corto el pañuelo, está muy largo ese pañuelo. A mí me gusta enseñar la cueca. Vengo de una zona de campo y tengo una anécdota. Yo dije que nunca una mujer me iba a rechazar un baile de cueca. Era chico y una niña me rechazó una vez bailar un pie de cueca porque ella bailaba muy lindo y yo no bailaba. Pero yo patuamente la invité a bailar y cuando empezamos a bailar ella me dijo, tú no sabes bailar, y me dejó tirado. De ahí yo me prometí nunca más que una mujer me iba a rechazar en un baile. Aprendí a bailar la cueca, la reforcé en la universidad. Mientras pueda la voy a enseñar en el colegio. Me conformo con sacar unas 5 o 6 parejas de cada curso para un gran campeonato que hacemos en unas 4 semanas más en septiembre. A mí me llena el lograr en el niño lo que a lo mejor yo no pude lograr. Yo tengo que reconocer que soy un futbolista frustrado. El hecho de haber jugado, haber estado participando con un equipo profesional, no haber logrado, haber llegado más arriba, en cierto modo es un poquito frustrante. Y busco en ellos que ellos se desarrollen, que logren metas, que... Me gustaría que cuando yo estuviera más viejo, un futbolista se acercara, yo dijera, mira, ese lo enseñé yo. Y ya tengo uno. Tengo uno que lo recibí en octava, que está jugando en la reserva de Colo-Colo. Thank you.
Ha caído en tercer lugar el curso cuarto año B. Le hará entrega el diploma su profesora jefe, la señorita Angélica. Segundo lugar para la pareja de sexto año A y séptimo año A, María Jesús Abello y Marcos Abello. Un gran aplauso para este niño. Vienen para acá, vienen para acá con la Primer lugar, octavo B, Valeria Navarro y Joaquín Delgado. Igual nuestro baile de Chile, y desde chica también me ha gustado porque a mi papá también le gusta harto. Entonces como que él me empezó a enseñar y todo. Y me gusta la vestimenta y cómo es el baile en sí. Y por encima porque es chileno y es de nosotros. Igual porque veía a mis hermanas bailar, a mi mamá con mi padre. Y ahí empecé a aprender, igual empecé muy chiquitita, entonces no fue tan complicado porque iba creciendo, iba sacando nuevos pasos. A mí en principio sí, me costó, porque la cueca se baila con los tiempos de la música. O sea, la música lo guía a usted, bailando la cueca. Entonces a mí me costaba eso, pero ya cuando uno agarra eso, lo demás es sacar escobillados nuevos y zapateo igual. Pero en realidad no es tan difícil, es solamente escuchar la música y ir con los pasos. Me gustó el esfuerzo que ponían todos para aprenderlo. Yo me daba vergüenza bailarla, pero después que aprendí, es como una pasión. Hay que tener mucha habilidad para bailarla, o sea, hay que tener talento. Viene de la gallina y el gallo. Cuando el gallo quiere conquistar a la gallina, son los movimientos que se asemejan a la cueca. Y en este caso, el varón busca conquistar a la niña. Es un baile junto con el tango. Yo creo de más linda coreografía, en mi opinión. Entonces, bailar la cueca es una gracia.